Fin de semana del fútbol internacional, sigue adelante con este partido, Mario Alberto. Fernando, lo único que yo recomendaría, que nadie se perdiera estos partidos de la FUT Champions, van a ser espectaculares. Ahí vemos en pantalla el 11 que saltará a este maravilloso terreno de juego. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Estos son los jugadores que saltarán al terreno de juego, así como los vemos en las imágenes. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5. ¡A volar esa pelota! Parecía gol cantado, pero ¿cuál? El arquero ha dicho, a cantar otro lado. Al terreno de juego Ibra. Eriksen busca compañero. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Isco. Ahí va y busca mover la pelota. Christian Eriksen. Kanté. Sin problemas para llegar a esa pelota. Hay mucho para analizar desde lo colectivo. En lo individual, un cruce en particular. Bale. Frente a Neymar, ¿qué van a enseñarnos hoy, Mario? Mira, Fernando, de Bale te puedo decir que es un rematador tremendo con una capacidad infernal de definición. Y en lo que respecta a Neymar, es visión, una rapidez para pensar con la pelota en los pies y no tiene problema. Cuando vienen los defensores, hace lo que haga falta para hacer el que gane él. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Firmino. Mbappé. Ahí se va a la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Neymar la va a recibir. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. ¡Muévase, referí! Aubameyang. La tiene Gareth Bale. Saca. Gareth Bale que se luce con un pase entre líneas. Y con elegancia revienta la pelota. Marcelo. Isco. Ahí va por fuera. Bale. Que no se le olvide la pelota más. Anderson Talisca. Neymar. Paul Pogba. Ibra. Llega y se queda con la pelota. Ibrahimovic. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Christian Eriksen. Kanté. Christian Eriksen. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Suben la pelota en una maca y la mecen. Acá con esto lo ganan. Han clavado un golazo merecedor a una jugada que venían construyendo después de un largo tramo de toque de pelota. Puede que sí, puede que no. A veces sale bien, a veces sale mal. Esta vez le metió fuerte y bien colocada. No la podía parar nada. Y es que seguimos con el partido 1-0. Firmino. Ibrahimovic. Paul Pogba. Neymar. A darle la pelota.
Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Neymar que le mete magia al córner. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Anderson Talisca. Muy buena pelota larga que ha metido Pogba. Puede haber mucho peligro en este córner. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Hazard. Christian Eriksen. Bale. Ahí está Gareth Bale. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Kanté. Pierre-Emerick Aubameyang. Que no se le olvide la pelota más. Isco. Ahí se viene, lo va a tener. Puede ser para Bale. ¡Un gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Este sí que no se lo pensó, ¿eh? Ni control ni nada. Qué bien que le pegó. Mirá dónde la puso, ¿eh? Arriba y a un costado. Y por ahora la pizarra 2-0. Ibra. Paul Pogba. Ahí va Zlatan. Anderson Talisca. Bobby Firmino. Paul Pogba. Corta bien esa pelota. La hace bien, ahí queda la bocha. Firmino que está firmando un gran pase. Bárbara asistencia. Se fue el balón y ahora lo que se viene es un córner. Anderson Talisca. Neymar sacando el tiro de esquina. ¡Gol! ¡Golazo! Encontraron el espacio que le dejó la pobre defensa en este tiro de esquina y han clavado un hermoso gol. En un partido tan cerrado, la pelota parada puede marcar la diferencia. Y acá sí que la aprovecharon. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Neymar. Firmino que está firmando un gran pase. Bárbara asistencia. Y entra. Y bueno, señores, ¿qué íbamos a pensar? Que esto iba a convertirse en un gran partido, ¿eh? Iban perdiendo por dos goles y lo han empatado. En la pizarra la evidencia de este festival de goles, 2-2. Sergio Ramos. Marcelo. Atentos que la lleva Isco. Firmino. Ibrahimovic. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Muy bueno el robo de la pelota. Vaya movidita con la que salieron. Formidable. Y sí, Fernando, este es un arriesgado. Tiene un coraje, pero le ha salido muy bien. Francisco Alarcón, Isco. Aubameyang con ella. Y ahí va el pase atrás. ¡Gol! Llega la ventaja. ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. Y Mario, la pelota sí la llegó a tocar el arquero. Una verdadera lástima. Unos centímetros más y lograba sacarla. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Se termina el primer...
Vamos con más fútbol, arranca el segundo tiempo. Y si no se acordaban, se los decimos, ¿eh? Estamos viviendo en vivo la Foot Champions. Anderson Talisca. Muy buena pelota larga que ha metido Pogba. Se puede venir el empate. Ha estado maravillosa la respuesta del arquero. Inminente en el peligro. Si no era por la intervención de este jugador, Mario, todavía cantábamos el gol. Brillante, diría yo. Zlatan. Golazo que acaban de clavar. Bueno, Fernando, contámelo vos porque yo no lo creo. Qué poquito le duró la alegría. ¿Qué hicieron? ¿Festejaron demasiado? Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Kanté, Hazard. Ese balón es controlado por Pogba. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Eriksen. Paul Pogba. Marcelo. Ahí va la pelota y pinta bien. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Es un genio pasando la pelota. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Ahí se queda con la bocha pegado a la raya. Paul Pogba. Paul Pogba. Christian Eriksen, el atacante que quiere aprovechar este increíble pase de Eriksen. Decide reventar la pelota. Neymar. Ibrahimovic. Bobby Firmino. A la pelota larga y parece que va a llegar. Otra vez